Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Ya jueves, gracias a Dios, un día más. Y espero disfruten su día donde quiera que estén y la pasen bonito donde quiera que estén y que estén bien también aparte. Y pues nada, mi gente, aquí pues llegando aquí al salón de Zumba. Hoy va a haber ESCO y aquí tengo los ESCO. Lo que va a haber hoy, así que pues hacer un poco de ejercicio y a levantar los ánimos, mi gente, a levantar los ánimos, porque la vida solamente es una y a seguir adelante, que eso es lo más importante, pero con Dios todo se puede, todo, y mientras haya vida y salud, que es lo más importante que lo demás. Que lo demás, mi gente. Pero bueno. Pues sí, así que pues ahorita ya me voy a bajar. ¿Qué hora es? Ya faltan 5 minutos. Y luego a la mera hora la empiezan a dar. Así que no esperan a nadie. Luego. A darla. Porque si se espera, ¿se imaginan? ¿A qué horas vamos a empezar? Me voy a poner un poquito de brillo en mis labios. Otros siento como resecos. Ya llegué, ya estoy aquí en casita, ya tengo rato, nada más que me fui derechito a bañar y apenas me voy a hacer de almorzar, miren. Ahorita que se empiece a dorar, le voy a poner voy a apagar esta luz porque se me olvida. Le voy a poner huevo y pues también pasé a la tienda mexicana, compré algunas cositas. Este es puerco y aquí está el filete que voy a empanizar para al ratito comer este filete con sopa en crema. Ahorita le puse la sopa a cocer. Y también nopal. Estas cosas son las que compré. Estos son para mi jugo verde. La sábila que tampoco no tenía. Y betabel. Me compré una bolita de betabel. Porque ahora le voy a poner betabel a mi jugo verde. Y pues harina, masa y estas cositas que no tenía. Que se me habían olvidado en la tienda grande. Esa vez que fui al mandado se me olvidaron algunas cositas. Y pues el queso, que pues este no hay en la tienda de Walmart. Así que eso lo compro en la tienda mexicana. Y pues ya, eso es todo lo que compré ahí en la tienda mexicana. Ah, y ese también. Ajo, en polvo. Y pues ya, eso es todo. Y pues ahorita estoy haciendo algo para almorzar. Ya tengo la sopa aquí. Miren, está la sopa. Nada más la coso un ratito, la dejo cocerse un ratito y le apago. Porque aparte pues todavía cuando muelo la salsa de tomate, también la vuelvo a hervir ahí. Y pues sí, mi gente, así que apenas voy a almorzar. Y voy a dar una limpiadita aquí, voy a ordenar algunas cositas. Y ahorita también tengo que hacer una llamada para que me hagan una cita de un colegio. Así que pues también... Ya desde ayer lo estoy haciendo y no lo hice ayer porque me ocupé en otras cosas y ya. Pero ahora sí. Ahora sí voy a hacer la cita. No es para mí, es para William. Es para William. Nada más que no teníamos el número del colegio y pues apenas lo conseguimos. Y ahora sí, tengo que hacer la cita para él. Y pues así, muchas cositas que tengo pendientes. Y ya después de terminar de todo eso, me voy a ir a la casa de mi hermana a hacer un mandadito también. Y yo creo que de allá me voy a ir a recoger a Brenda. Pero primero tengo que dejar aquí todo listo. Y pues sí, eso es todo lo que tengo pensado ahorita hacer. Pero primero quiero comer. Porque ya me está dando hambre y ya es un poquito tarde. Nada más que me quise echar un baño de volada. Porque a mí me gusta luego llegar de llegando del ejercicio, me gusta ir a bañarme luego. Pues sí, ya se empieza a dorar. Ya le voy a poner los huevos. Y para almorzar, así que nos vemos más tardecito. Ahorita ya terminando de almorzar. Y acomodar algunas cositas aquí que tengo. ¡Ay! Que tengo que lavar trastes aparte de eso y dejar limpio. Así que nos vemos más al ratito, mi gente. Ya terminé de almorzar y pues también ya me di una manita de gato para no asustarlas.
para no asustarlas, porque pues andaba toda despeinada y sin maquillaje. Y pues así, mi gente, así que pues ahorita voy, lo que voy a hacer es cocinar la sopa que tengo que hacer. Y pues como siempre, el quehacer nunca termina. Y pues también lavar trastes, limpiar aquí la cocina y hacer unas cositas más. Y pues vamos a empezar con hacer la comida. Ya tengo la sopa cocida, pero esto es bien rápido. Bien rápido, nada más de moler el tomatito y que esté hirviendo para que ya después ponerle la sopa. Para que así al rato voy a hacer el filete empanizado de pescado. Es lo que voy a hacer, pero pues así ya está listo. Nada más de freírlo. Y pues ya, eso es lo que empiezo a hacer ahorita. Y pues al rato quiero ir con mi hermana. Y de allá a lo mejor me voy a recoger a Brendita. Pues yo creo que sí, porque ya es bien tarde. Qué rápido se pasa el tiempo. Ya son las 12:30. Así que no tengo mucho tiempo, tengo que apurarme. Así que pues nos miramos ahorita. Y acompáñenme a hacer la comida. Ya terminé con la sopa. Ya nada más falta terminar con los trastes, que todavía me falta terminar con los trastes. Pues mientras estaba lavando los trastes, pues estaba cantando una canción del grupo Límite. Ahorita voy a poner otra, aunque no me sé casi esas canciones, porque pues ya tengo que no las escucho. Y ahorita voy a escuchar otra por aquí, una que me gustó. Vamos a... Bueno. Porque cuando...
La cocina, ya hice la sopa y pues me fui a cambiar porque hasta calor me dio de tanta cantada y tanta bailada. Bueno, ya ahorita como ya terminé aquí, voy con mi hermana antes de que se llegue la hora, porque ya es 1:30, así como ven, bien rápido. Nada más me voy a poner suétercito porque sí está frío. Y pues nada, mi gente, así que pues ya estoy lista, nada más mi suéter, no sé si ya me es. No, mejor me voy a poner otro suéter porque ese no. Está muy chiquito. Voy a poner, yo creo que este. Está más calientito. Y yo soy bien friolenta. Salte, Daisy, órale, salte. Eres peligrosa estando adentro, Daisy. Si te dejo la puerta, eres peligrosa. No quiero aromas gratis ahí. ¿Qué? Es muy raro que ella se le salga a hacer ahí. Muy raro. ¿Verdad, Daisy? Ya sabe que vamos a salir, mire. No, no. Hace una rasguñadota aquí. Híjole. ¿Verdad? ¿Loca? Bueno, ahora sí ya me voy a apurar. No sé si Julia vaya a ir. Ahorita le voy a preguntar. Ahorita nos miramos. Ya nos vamos de nuevo. Visita de doctor. ¿Eh? No, es que estoy apenas prendí mi cámara. Ah, está en el baño. Ya es hora de ir por Brenda. Ya son 2:30. ¿Sí? ¿Y la cacerola? Pues bueno, ¿con ¿sí? el Mi hermana me dio los trastes que tenía míos aquí. Ya ni me acordaba. Y pues, sí, ahorita nos vamos a recoger a las niñas de la escuela de aquí. Pues a lo que venimos, ya lo hicimos, pues ya nos vamos. ¿Te vas a ir detrás de mí? Sí, ahí te llevo. Ok. Voy al baño primero. Yo pensé que estabas en el baño. Se me antojó. Uy, pues a la mera hora se le antoja. Viejo, te dijo. Está bonito el día, pero está frito, ¿eh? Sí, está frito. Me había agarrado otro suéter, pero al último lo dejé porque estaba muy grueso y no es para traer un suéter ahorita muy grueso. Mejor este, está más delgado. Bueno, pues ahora sí, recoger a las niñas de la escuela porque ya es tarde. Viene Julia con un montón de trastes. Y aquí llegando a casita y llegando a cocinar también, miren. Aquí tengo los filetes de pescado. Y aquí está la para empanizar. Que es este que siempre compro, miren. Este. Tiene sabor a limón y ya tiene todo. Ya tiene sal, todo tiene. Así que pues ya voy a empezar a empanizar los filetes. Ya la sopa ya está lista. Miren nomás. Miren nomás. Por cierto, me van a preguntar que por qué le pongo leche. Es que vi en un en una receta que que también bueno, no me acuerdo, ya tiene mucho que la miré por internet. No, era un video de una chica que ella estaba haciendo filetes de
de pescado empanizado y ella le ponía la leche. No le ponía huevo, sino con la leche. Y es, pues, sabe bien. Hasta eso ni ya sabía leche. Nada más es para que el pan más se pegue. Para que salga bien forradito. Y por eso agarré esa receta así de que le pone leche a los filetes. Y ahora sí se van empanizando. Miren. Déjenme lo forro bien para ponerlo ahí. Porque ya el aceite ya se empieza a calentar. Miren nada más. Ahí están los dos filetes y la sopa. Voy a ponerla a calentar. Ahí está. Bueno, le voy a cambiar la pila a mi cámara porque ya se me va a descargar y luego me va a dejar hablando y yo voy a estar pensando que estoy grabando, pero no. Ahí se la cambio. A comer filetito de pescado con sopita. Provecho. The one with the animals. The one with the animals. The cartoon animals. With that big bear and the what was it called? Ya terminé de empanizar los filetes y aquí tengo uno. Este es para Juanito. Y pues me sobró uno, un filete. ¿Y qué creen que voy a hacer con él? Me voy a hacer un ceviche. Un ceviche de pescado. Ahorita lo voy a picar y le voy a poner limoncito y lo voy a dejar un buen rato. Y pues mientras esté ahí, voy a picar lo demás, lo que le voy a poner, cebolla y tomate, chile y cilantro. Así que eso es lo que voy a comer más al ratito. Y ahí tengo tostadas, eso es lo bueno. Así que vamos a picar el pescadito para hacerme un ceviche.
aguacates no sirve. Ahí lo estoy escogiendo porque no. No me gusta que esté así, todos feos. Ni modo. Ya piqué todo. Miren. Y ahí está el pescado. Ahí lo voy a dejar un buen rato con limón. Este. Y pues me estoy comiendo un pedazo de filete que me dejaron aquí, que no se lo terminaron. Así que me lo voy a comer. Vemos más al ratito. Miren nada más lo que acaba de llegar. Un vestido para la Daisy. Miren, le encargó un vestido de hace días. Y ni nos acordábamos de él. Aquí está tu vestido. Mira. Ahorita me lo acaba de ir a Willy a ver el correo. Y dice, mira, ¿qué es esto? Venía envuelto, pero venía con el nombre de Brenda. Digo, no sé qué encargó Brenda. Vamos a ver. Pero faltaba un vestido porque había encargado dos, nada más que llegó uno. Y este según, pues ya después, ya ni nos acordamos. Pero mira, ya llegó el vestidito de la Daisy. Vamos a ver qué es. Parece que es una pijama, no sé qué es. Miren, vamos a checar qué es. Ahorita que le echen un baño porque ya huele por un sudor. Oh, es una pijama. Es una pijama. Y es de estos, ¿cómo se llaman? Ay, se me va la onda. De unicornio. Miren qué bonita. Se le va bien bonita. Daisy. Oh, este es para el cuello, para el pescuezo. Y ese es para las patas. Ya más, qué bonito. No, y sí le va a quedar bien, pues, perfecto. Así que ahorita un baño y que se ponga su pijama. Daisy ya corrió para otro lado. ¡Qué bonita está! Esta sí se tardó. Yo no sé por qué se tardaron tanto para enviarla. ¿Ya desde cuándo? Ya ni nos acordamos. Nomás llegó una. ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué era? Ah, un vestidito de... También creo de unicornio, pero era de princesa, algo así. Y este... Pero nada más bien había llegado uno, así que le faltaba el otro. Y pues hasta ahorita, después de tantos... No fueron ni días. Yo creo que ya casi un mes. ¿Ya, Daisy? Mira, ya rompió el mono, mire. Todo agujerado. Así, ya tiene muchos juguetes todos agujerados. Miren, quiere que juegue con ella. Te voy a echar un baño porque ya huele a sudor. Ahí estuvo, allá afuera. Y ya huele a sudor con ese greñero. Luego se suda. Bueno, pues nada más eso les quería mostrar. Que ahorita me trajo Willy a eso. Ay, pero está bien bonita. Así que al rato se la vamos a poner para ver cómo le queda. Ya llegó Juanito. De aquí lo estoy viendo en la ventana. De aquí, de la puerta. Ahorita Willy ya fue por él. Mira, Daisy, ¿dónde está Daisy? Miren, en la puerta. ¿No la ven? Hasta allá, miren. ¿Y de dónde está? Está esperándole. ¡Vete, Daisy! Te van a dar un buen... Van a la tropa más grande. Que Juanito lo abre la puerta a la carrera. Y ella está atrás. Y ella se quitó. Ya se quitó, lo bueno. Ahorita sale. Ahí está. ¿Qué? Nada más que Daisy estaba atrás de la puerta y luego tú abres la puerta bien rápido. Mira dónde se quedó atorada. Se quedó atorada por el cojín. Porque ahí está estorbando donde ella se sienta. Bueno, ahorita le voy a dar de comer. Ya, Juanito, porque ya llegó. Le digo, Juanito, que ese no tiene hueso. Dice, ¿tiene hueso? A lo mejor. Digo, no, provechito. Bueno, pues, él ya va a comer. Y yo, pues, estoy esperando. Creo que ya está, porque ya se ve bien blanco. Pero creo que sí lo dejo otro ratito, porque me gusta que se... Concentre bien con el limón. Miren. Sí le falta porque todavía lo veo medio coloradito. Otro rato más.
ya tengo todo picado. Hasta pepino piqué también. Le piqué pepino. Y un chile serrano, que hasta me enchilé las manos y me tallé aquí. Y esto me está ardiendo. También un chile. Nada más que aguacate, nada más. Tenía dos, pero no servían. Híjole, me salieron medios feos y lo que más o menos pude ponerle. Pues sí, bueno, ya está todo picado. Nada más espera otro rato más porque me gusta que esté bien concentradito. Ya está, miren. Ya está. Ya está bien cocidito con el limón. Y ya le voy a poner todo porque ya tengo hambre. No he comido por estar esperando. Que tiene la Daisy. Ay. Y lo tengo tapado, nada más que se me está tirando un juguito de como del pepino, no sé. Ah, pues también le puse limón a esto. Pues a ver cómo me sale. Miren. Ahí está. Ay, el aroma me encanta. Miren. Súper rico. Le tiene suficiente limón. Los limones, lo bueno que tienen muchísimo jugo. Porque hay algunos que salen secos y no, hombre, porque expriman más de lo que ya. Miren nada más. Ahí está. Mi ceviche de pescado. Y unas tostaditas y una salsa Valentina arriba. Espérenme tantito, déjenme lo preparo. Pues ya, miren las tostadas. Estas tostadas son de horno. Le voy a poner un toquecito de crema aquí. Ay, me faltó la Valentina. Ahorita la saco. Así. Muy poca. Y también le pongo el ceviche. El ceviche. Sí, sí, el ceviche que iba a decir. Iba a confundir el ceviche con otra cosa. Pues ahí está. Dios mío. Y la Valentina. Ahí está. Miren nada más cómo me quedó mi tostadita de ceviche. Ahorita estamos viendo una película, pero yo estaba esperando que ya me hice el pescado ya estuviera cocido con el limón para hacerme mi tostadita y así quedó. Así que pues provecho para todos los que estén cenando a esta hora, que ya son como de las 6. Y esto es oscureciendo, ¿no? Así como las 6 ya. Así que provechito y nos vemos más al ratito. Provecho. Ya me llené, ya quedé bien, bien panfila. Súper rico, me quedó súper rico, de verdad que... Y todavía me sobró, miren. Pues que también, pues yo sola no me lo termino como quiera. Me comí dos tostadas, pero híjole. Me salió un poquito picoso porque le puse un chile serrano, y aparte pues le estuve poniendo salsa Valentina. Pero estaba bien rico, de verdad. No es por nada, no es porque pues porque yo lo hice, pero sí me salió bien rico. No me había salido así tan bueno el ceviche de pescado. Una vez hice, pero no me gustó. No me gustó porque no lo dejé suficiente tiempo en el limón, porque con el limón se cose. Pero ya esta vez lo dejé más tiempo, y aparte pues no era mucho, era bien poquito. Nada más era un pedazo de filete de pescado, digo. Yo creo que por eso, no sé.
La cosa que me encantó y ya estoy bien llena. Bien llena. Gracias a Dios. Por lo menos ya comimos. Y ahorita voy a lavar los trastes, que tengo unos trastes ahí que ensucié ahorita. Y a ver si mañana quiere mi hermana. A ver si mañana mi hermana quiere probar ceviche, porque todavía aquí hay. Y lo voy a tapar. Necesito ahorita buscar la tapa para meterlo a la hielera. Mientras voy a tomar agua, porque, híjole. Y aparte, traigo un ardor de... Ay, me arden mucho mis ojos. Es como alergia, de repente me entra como... Yo creo que alergia, no sé qué sea otra cosa, no creo. Pero un ardor que siento así como que me quieren llorar y llorar y llorar. Pero dice mi hermana que es como una alergia, de repente me entra alergia. Y por eso siento que como que parpadeo mucho los ojos, pero es por lo mismo. Porque me arden. Y pues nada, eso es todo, mi gente. Ya Juanito ya comió, ya todos comimos. Lo único que me queda es una limpiadita. Y que iba a hacer otra cosa, no recuerdo que iba a hacer más. No sé qué está haciendo Juanito en el cuarto. No sé si esté jugando sus monitos, no sé. A ver, no está jugando. ¿Qué? Ahí está, viendo, no sé, en el teléfono. ¿Qué está haciendo? Roblox. No, está jugando Roblox. Y pues nada, y una vez me despido de ustedes para así mismo editarles este video. No hice nada ahora sí, definitivamente casi. Pues no salí. Y pues así para saludarlos a ustedes. Y lo único pues que hice de comer, mi ceviche, que me encantó. Por lo menos para compartirles lo que hago durante el día. Lo que hago en el día, lo que hago aquí en casita. Y pues nada, también voy a hacer algunos cambios aquí en casita. Algunos cambios. Todavía no sé cómo nos vayamos a arreglar, pero va a haber unos cambios aquí en casita. Así que pues no les voy a decir nada porque todavía no sé, pero de que va a haber algunos cambios aquí, sí. Así que buenas noches a todos, espero descansen y hayan tenido un lindo día de hoy, ya jueves, que ya se nos fue juevesitos. Ya mañana será otro día y nos vemos para mañana. Primero Dios, nos vemos para el próximo videito. Hasta pronto, mi gente. Descansen.